aproximadamente 80 euros, lo que es un total de la subasta de la FES de 4.295 euros. Y siendo las 10:30 de la noche del sábado 29 de junio de 2013, el jurado da por finalizado el acto y se levanta esta sesión de la FES. ¿Se aprueba el acta de esa FES? El balance de las cuentas de la cuadrilla de la Cruz y San Pedro. Reunidos los señores jurados y el secretario de la cuadrilla de la Cruz y San Pedro de 2013 con los censores de cuentas nombrados en el acto de Catapán, don Eliseo Gonzalo y don José Damián Ferrero, se procede a la comprobación de gastos e ingresos habidos con motivo de la celebración de las fiestas de San Juan del año 2013, según se detalla a continuación. En el capítulo de gastos, acondicionamiento y decoración de local, 1.400 euros. El día del Catapán, 2.250 euros. Merienda de la compra, 2.355 euros. Pasta moscatel y anís, 750 euros. Botas, 478 euros. Imprenta y serigrafía, 1.465 euros. Vino, 2.416 euros. Pan, chorizo y huevo, 2.700 euros. Lo que hace un total de gastos de 34.482,5 euros. Los ingresos de la subasta de la CES eran 4.295, que restado al total de gastos nos da un total de gastos de 20.187,5 euros. Esta cantidad, prorrateada entre todos los vecinos que voluntariamente decidieron participar en los gastos de la cuadrilla, da como resultado las siguientes cuantías: 765 tajadas a 25 euros, 19.125 euros, y 85 medias tajadas a 12,5 euros, un total de 1.062,5 euros. Sumadas estas cifras a los ingresos previamente registrados, se obtiene la cantidad de 24.482,5 euros correspondientes con la obtenida en el capítulo de gastos. Examinadas las cuentas expuestas, los señores censores manifiestan su conformidad con el balance final de gastos e ingresos de la cuadrilla de la Cruz y San Pedro de 2013. ¿Se aprueban las cuentas? ¡Sí! Muchas gracias. Buenas tardes. Tanto mi marido como yo estamos muy orgullosos de haber sido los jurados de la cuadrilla de la Cruz y San Pedro en este último año. Esto no habría sido posible sin la ayuda de nuestros secretarios, cuatros, de nuestras familias y de los amigos. Por eso, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a los vecinos de la cuadrilla por su apoyo y participación en nuestras fiestas. Ese mismo apoyo y participación es el que deseo para los jurados del año 2014. Alfredo y Aracema, quienes con la ilusión propia de su juventud afrontan este reto fascinante de poder ser el alcalde de tu barrio durante las fiestas más maravillosas del mundo. Como buenas tradiciones, los usos y costumbres, me corresponde el honor de presentar ante la Asamblea de Tinar a la pareja de jurados de la cuadrilla Cruz y San Pedro 2014, Alfredo y Anacema. Asimismo, os entregamos un regalo como recuerdo de este acto y un ramo de flores. También le haremos entrega del bastón de jurado, el cartel de cuadrilla, el santo titular y un garrafón de vino de 15 euros. Y yo, por último, cedo la palabra para que finalizado por nuestra parte la jurada de comentario. Por último, me gustaría desearos unas felices fiestas de San Juan. Que viváis la experiencia de ser jurados con la intensidad y la ilusión con que nosotros la hemos vivido.
Estoy segura que con vuestra alegría, vitalidad, hará posible que todo el barrio disfrute de la celebración de nuestras tradicionales, de nuestras tradiciones, y de que vuestro ejemplo contagiará a otras parejas para que recojan el testigo y en los años futuros desempeñen este cargo tan entrañable para todos los sorianos. Bueno, me gustaría decir que bueno, esta es una experiencia maravillosa que se vive. De toda nuestra cuadrilla, que son los que más cercanos estamos, y de verdad que os deseamos de todo corazón que viva el club. Muchas gracias. Chao. Y estéis aquí con nosotros. Queremos agradecer a nuestros jurados salientes, Gerardo y Lourdes, lo bien que se han portado con nosotros, que son unas grandísimas personas. Olmedo. ¡Eh!
y simpatizantes y desearos unas felices fiestas, esperando la colaboración de todos vosotros. ¡Viva Soria! ¡Viva! ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡La cuadrilla de la Cruz y San Pedro! ¡Viva! Con mucha gente y esperemos que siga así, que podamos disfrutar de unas buenas fiestas. Fiestas es el pueblo de Soria y cada uno está repartido en su barrio y son ellos los que hacen estas fiestas, los partícipes de las mismas, por lo tanto lo único que podemos hacerles es brindar nuestra cuadrilla para que vengan a verla cuando quieran y pues, cualquier cosa que necesiten pues ya saben dónde estamos y que lo pasen bien y que disfruten de las fiestas. Yo creo que hay que lanzarse, que si quieres ser jurado tienes que lanzarte a la piscina y no pensártelo, porque si te empiezas a pensar, a contar, yo creo que es lo que te echa para atrás. Hay que ser decidido y para adelante. De colaboradores también, gente que te respalde para que puedan ayudarte. Lógicamente, entre dos personas no se puede hacer que esto funcione.
pero ha salido todo muy bien, todo genial, la gente está comportando muy bien y día espléndido. Estaba todo lleno, la gente nos ha apoyado desde el primer momento, la gente de la cuadrilla ha tirado del carro y ha salido toda la perfección. Un poquito de nervios, pero bueno, se ha pasado todo y ya tranquilitos. 600 de vino, 80 de queso y 40 de bacalao hemos comprado. 100 barras de pan. 100 barras de mar. Desde que nos apuntamos el martes a la escuela parecía que no llegaba, pero al final ha llegado. Ha llegado y rapidito, y esto ya se pasa cerca, ya no queda nada para desencajonamiento. Estoy perfectamente capacitado para darte vino mientras contesto tus preguntas. José Tomás. José Tomás, viernes de todo de 2016. Primicia. Trato hecho. Lo traes tú. Hombre, si lo pagamos nosotros los dos.